NTN23, agradecemos su preferencia y su sintonía. Les saludo a nombre de un completo equipo de comunicadores sociales que hacemos posible esta transmisión continua de programas y noticias TN23. Ahora le doy la bienvenida también a usted a este espacio de 30 minutos de reflexión y de análisis, el rostro de la noticia. Los temas más importantes para nosotros, los ciudadanos guatemaltecos, pues son analizados aquí por expertos en cada una de las temáticas. Importante para todos el tema del salario. En este caso, aparte del salario mínimo, el salario diferenciado que el gobierno de la República impulsó el año pasado en 4 municipios específicamente. ¿Qué está pasando con este tema? ¿Cuáles son en este momento las situaciones que se presentan luego que la Corte de Constitucionalidad lo frenara al menos temporalmente? ¿Pero qué nos dicen los expertos, los conocedores, los representantes de instituciones que están involucradas en este tema? Pues lo vamos a conocer en este programa. Pues nos acompaña en primera instancia la licenciada Anabela Morfín. Ella es asesora del despacho del Procurador de los Derechos Humanos. Bienvenida, licenciada. Gracias por la invitación. Y pues muy importante porque ustedes precisamente interpusieron esta acción legal que ha frenado el tema de los salarios diferenciados, que por parte, en este caso, del organismo ejecutivo y del Ministerio de Trabajo, nos acompaña también el licenciado Álvaro del Cid, también asesor en estos temas. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Ambos entonces nuevamente agradeciendo que estén aquí para explicarle a la población, en primera instancia con usted, licenciado, ¿cuál fue la propuesta original? ¿Cuándo se lanzó y qué se buscaba? Muchas gracias. Creo que es importante partir desde ahí. El tema del salario diferenciado, como se ha ido denominando durante estas semanas, es importante analizarlo adecuadamente. El salario diferenciado, en principio, se ha establecido este salario para estos 4 municipios, pero no es un salario para todas las actividades de estos 4 municipios. Y eso es muy importante aclararlo porque pues, se puede prestar a interpretaciones o a conclusiones equivocadas. Se ha establecido un salario específicamente para la actividad de manufactura ligera de empresas nuevas que se establezcan en estos 4 municipios y cuyos productos se destinen a la exportación, específicamente para esto. Es decir, que todas las actividades conexas que esto pueda relacionar, que puedan derivar de estas industrias, pues no se encuentran sujetas a este salario. Seguirían vigentes para todas estas actividades el salario vigente para el conjunto del país. Igualmente, para las relaciones laborales que ya se encuentran existiendo al día de hoy en estos 4 municipios y en todo el país, pues igual el salario mínimo general, llamémosle así, pues también se encuentra vigente. Y esto surge, ya aterrizando en su pregunta concreta, surge del planteamiento de los municipios propiamente. Fueron a través de los consejos de desarrollo y de los alcaldes que se formulan unas peticiones concretas al organismo ejecutivo para que tomara cartas en el asunto y buscara una forma como incentivar la actividad económica de los municipios en los que pues lamentablemente se ven afectados por la pobreza y pues es necesario generar fuentes de ingreso, y esta fue la respuesta al organismo ejecutivo. Gracias. Al conocer ustedes esta propuesta, ¿cuáles fueron sus bases de análisis, licenciada? Bueno, fundamentalmente la Constitución de la República, porque establece como un derecho social y de carácter irrenunciable, en el caso particular del salario mínimo, el que el salario mínimo debe ser, en primer lugar, una remuneración que parte de la base de que hay igual trabajo e igual salario. Resulta discriminatorio que en estos 4 municipios, en el afán de generar fuentes de trabajo, se castigue la remuneración del trabajador. O sea, se quiere ser competitivo a partir de una remuneración mucho más baja, en un 44%, del salario que para esa misma actividad económica impera en el resto del país. Indudablemente ahí Guatemala está, si esto se mantiene, estaría violentando los convenios internacionales que ha suscrito. Y no solo de la OIT, que claramente establecen cuáles son los compromisos en materia laboral, sino simplemente nos vamos a algo tan elemental como la Declaración Universal de Derechos Humanos,
de que acá igual trabajo y igual remuneración es un principio que recoge nuestra Constitución de la República también, se considera importante por parte del procurador cuestionar la constitucionalidad de esos 4 acuerdos gubernativos y se ha planteado una acción de inconstitucionalidad general parcial ante la Corte de Constitucionalidad denunciando precisamente esos aspectos. Gracias. La misma pregunta para usted. Entonces, licenciado, las bases legales para tomar esta decisión, ¿cuáles son? Al principio, cuando se planteó la propuesta, se hizo un análisis definitivamente sobre el tema desde lo legal y desde luego, como menciona la licenciada, desde lo constitucional. Sabíamos que era muy probable que este tema hiciera un poco de ruido, llamémosle, porque pues podría saltar uno a la conclusión de que de alguna forma se está vulnerando el derecho a la igualdad o esto que se ha cuestionado, y pues que efectivamente ha sido así, pues así están las acciones interpuestas al día de hoy. El análisis que se hizo también involucró elementos, por ejemplo, que también están establecidos en la misma Constitución Política de la República, como el que el salario pues debe de establecerse de acuerdo a las condiciones socioeconómicas. El código de trabajo que nosotros tenemos vigente el día de hoy y que data de hace muchos años para acá, establece que el salario mínimo puede fijarse por actividades, pero también por circunscripciones territoriales. Esa es la razón jurídica por la que, en este caso, pues jurídica en cuanto a la ley ordinaria, por la que se encontró una norma, que es una norma vigente del Código de Trabajo, y que pues por algún motivo quizás no había sido implementada previamente, porque pues tal vez iba a tener un costo político significativo o algún tipo de cuestionamiento. Sin embargo, estaba diseñado el concepto del salario mínimo en el Código de Trabajo, está planteado de manera tal que permite establecer no solo salarios por actividad económica, sino también por circunscripciones territoriales, que es lo que ocurrió en este caso. Se estimó que y se sostiene al día de hoy desde nuestro planteamiento, lógicamente, que el salario se encuentra acorde a las características propias y a las necesidades que tienen estos 4 municipios. Con esto no se rompe de alguna forma el derecho a la igualdad ni nada por el estilo, sino que simplemente se adecúa a estas características socioeconómicas particulares, y en esa línea estamos confiados en que pues tenga esa solvencia jurídica este planteamiento. Yo creería que está bien el desarrollar la normativa ordinaria que tenemos en contemplada y que recoge el Código de Trabajo, pero yo entiendo que al hablar el Código de Trabajo de las circunscripciones territoriales se refiere a una actividad que es específica de esa región, se me ocurre. En este momento, por ejemplo, el corte de caña, ese es específico de la zona de la Costa Sur. No hay ninguna otra circunscripción territorial que haga esa actividad. En ese caso se justificaría que hubiese un salario mínimo diferenciado, no necesariamente menor, puede ser mayor, porque de conformidad con la ley y la Constitución, el salario es una garantía mínima que es susceptible de ser mejorada. Pero no es susceptible de ser reducida, como ocurre en este caso. Y lo relativo a la circunscripción territorial, pues el espíritu de la norma entiendo que es por la especialidad o la particularidad de esa región en cuanto a realizar esa actividad laboral. Pero en este caso es realmente desarrollar una actividad de maquila que se hace en otras regiones del país. Entonces, como que no va, porque la actividad es la misma que se está realizando en otras partes. Entonces, no hay una justificación realmente que venga a permitir que en estos lugares en particular se remunere en un 60%+ a la población, un 56% del monto del salario mínimo que se paga en otras regiones. Una preocupación que ha sido compartida hasta este momento por Naciones Unidas.
tanto el relator de derechos humanos como el relator de alimentación, la relatora de alimentación del área alimenticia han establecido su preocupación ante los ante el gobierno de Guatemala con respecto a que no es factible que a partir de la explotación de la fuerza laboral se pretenda desarrollar una región, porque eso no garantiza el desarrollo sostenible. Y es que es cierto, en realidad el salario mínimo es el mínimo que una persona puede percibir para mantenerse él y su familia, porque recordemos aquí el salario tiene una connotación social muy importante, porque de una persona trabajadora dependen de pronto 5, 6 o 7 miembros más. Entonces no puede lograrse un desarrollo sostenible cuando el salario mínimo no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Creo que el tema este es interesante justamente, y es importante abordar los temas que ha planteado la licenciada Morfina acá, porque precisamente en principio partamos de una realidad. Los trabajos agrícolas en café, por ejemplo, en el área en la que se encuentran esos 4 municipios, dan una parte importante de las fuentes de empleo, pero únicamente por un periodo de tiempo muy limitado de 6 meses, por ejemplo. Luego, y no para el 100% de la población que podría estar prestando sus servicios laborales. Por otra parte, durante los otros 6 meses, una buena parte de la población busca alternativas para procurarse ingresos propios fuera del marco de relaciones laborales formales, es decir, a través de actividades agrícolas o actividades económicas de otro tipo. Esto nos deja a la población, me refiero, en una situación en la que se encuentran fuera de la protección de las leyes laborales, inclusive fuera de la protección de la seguridad social, por ejemplo, ajenas totalmente a esto, y en muchos casos con ingresos precarios. Y es importante acá hacer una diferenciación entre ingreso y salario, porque el tema que se está planteando en los acuerdos gubernativos que se han impugnado es un salario, y es un salario que implica obviamente la protección legal de indemnización, aguinaldo, bonificación anual, seguridad social, etcétera. Sin embargo, en muchos casos la población se ve en la necesidad, sobre todo estos 4 municipios me refiero, se ve en la necesidad de involucrarse en actividades económicas, no necesariamente en relaciones de trabajo, para procurarse ingresos, y muchas veces estos se encuentran por debajo incluso de la línea de pobreza. Según los datos que nosotros hemos tenido en el Ministerio de Trabajo, los ingresos rondan, se me escapa el número preciso, pero rondan una cantidad alrededor de los 600 quetzales, una cuestión por ahí, que es incluso muy por debajo aún de lo que se está planteando en estos salarios. De manera que, según las estadísticas con las que contamos nosotros también, se ha logrado establecer que, por ejemplo, para procurarse una canasta básica vital es necesario el ingreso de 5 personas, que implica por lo general los 2 padres y los 3 hijos de mayor edad, en muchos casos, incentivando tácitamente con esto que exista trabajo infantil, que exista deserción escolar también, y todo esto fuera del marco de la protección de los derechos laborales y de la seguridad social. Entonces, de alguna forma, el estar planteando esto, estas alternativas, o esta alternativa concreta del salario diferenciado, como se le ha denominado, permite que a través del ingreso de 2 personas se logre cubrir una canasta básica vital, 2.2 para ser preciso, según los cálculos que nos plantearon en su momento, se pudiera acceder a una canasta básica vital, favoreciendo desde luego entonces que únicamente fuesen 2 personas del núcleo familiar quienes provean los recursos para el sostenimiento del hogar, y las demás personas, es decir, los menores, pues puedan atender sus actividades escolares. Hay una deserción muy importante entre el nivel primario y el nivel básico, por ejemplo, donde se reduce la población escolar a menos de la mitad de un nivel al otro en estos municipios. Bueno, muchas gracias. En este momento vamos a ir a la pausa, pero tenemos mucho más de qué hablar sobre estos salarios diferenciados con los profesionales que nos acompañan de partes distintas en cuanto a posturas hoy sobre el tema. Así que volvemos de inmediato. Quédese.
Lo que busca es estar informado. TN23, el primer canal noticioso con la mejor información del momento, con la mayor amplitud en noticias de Guatemala y el mundo. Periodistas de TN23 desplegados en diferentes puntos del país, con unidades móviles, ampliando la información que usted necesita saber. TN23 es el canal con más emisiones noticiosas en Guatemala. Pregunte a su operador de cable en qué número tiene a TN23, el canal de información las 24 horas. Si sufres pie de atleta, tengo algo justo para ti. Nuevo Canesten Extra, la poderosa fórmula combinada que incluye un anestésico y un antifúngico. Alivia los síntomas inmediatamente y ataca todo tipo de hongos. Desaparece hasta el dolor y la inflamación mientras ataca todo tipo de hongos desde la raíz. Nuevo Canesten Extra, el poderoso alivio que sientes inmediatamente. ¿Trabado? Prueba Alif Gel, que penetra directamente donde duele, desinflamando, y al desinflamar, el dolor se va. Alif Gel. Disfruta frente a ti de lo exótico, lo fresco, lo exclusivo, la mejor comida oriental frente a tus ojos, porque comer bien es todo un placer. Vive la experiencia del sabor solamente en Teppanyaki. Tus clásicos. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de fe. Tus recuerdos. Tus éxitos de hoy. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está. Están en 92.9 Radio Disney. La música te hace bien. La habilidad y la imaginación son características del arte. Usted tiene una cita los miércoles a las 10:30 de la mañana para enterarse de todo lo interesante de las bellas artes. Arte al descubierto, siempre todas las artes. Arte al descubierto, los miércoles a las 10:30 de la mañana, solo por TN23, todo noticias, 24 horas. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, y le pregunto a usted, estimado televidente, ¿qué opinaría usted de percibir un salario mínimo de 1.500 quetzales al mes en lugar del que está establecido para casi todo el país? Bueno, pues hoy estamos conociendo respuestas sobre esta temática desde la vía legal. Nos siguen acompañando entonces el licenciado Álvaro del Cid del Ministerio de Trabajo y la licenciada Anabela Morfín de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entiendo, licenciada, que una de las preocupaciones de la entidad es que este modelo en principio se aplique a 4 municipios, pero luego pueda replicarse, ampliarse a más municipios o a todo el país. Pues realmente lo que resulta verdaderamente preocupante es que se siente un precedente que no solo contraviene la Constitución y sus garantías sociales, sino que en un momento dado pues se replique el ejercicio aplicándolo a otras actividades. Por decirle algo, yéndonos un poquito a hacer algo muy simplista, el que, por ejemplo, las panaderías de la zona 15 remuneren en unos niveles de salario a los trabajadores que están en esa zona, pero en la zona 7, como tienen un nivel de vida mucho más limitado, lamentablemente, pues entonces el salario mínimo a pagar a esas panaderías va a ser menor. Realmente, yo sí creo que es importante generar empleo, por supuesto, porque reconocemos los altos niveles de pobreza de la población y que dentro de esos niveles la pobreza extrema es muy alta. Pero en primer lugar, esos 4 municipios obviamente no son los únicos. En San Mateo Ixtatán y muchísimos municipios del occidente hay una pobreza absoluta, y si este modelo se replicara en cualquiera otra región del país, estaríamos desnaturalizando la protección que la Constitución de la República le da al salario mínimo. Yo sí creo que es importante generar empleo,
pero siempre teniendo en cuenta una remuneración de que sea un salario digno, que se respete la dignidad del trabajador y que se remunere en los mismos términos en que están siendo remunerados trabajadores de las otras áreas. Otra preocupación que también no escapa es el hecho que en un momento dado maquilas que ya existen decidan constituir nuevas empresas y se instalen en esos lugares y obviamente cierren las instalaciones que ya tienen con otros nombres. Y entonces eso viene a generar, pues naturalmente, una afectación de la remuneración de los trabajadores de maquila en general. Gracias, licenciado. ¿Se analizó en su momento que fue solo de Guatemala la idea o se tomó también la idea de otros países que tengan situaciones similares? ¿Existe en otros países esta práctica? El tema se hizo, como les decía al inicio del programa, sobre la solicitud de los alcaldes desde la base de los municipios, y se hizo realmente aplicando la normativa que tenemos a la mano. Que existan otros países es indudable, sin embargo, el organismo ejecutivo, cuando realizó todo este procedimiento administrativo que duró más o menos un año, probablemente un poco más, pues lo hizo en base realmente a la realidad objetiva que tenemos acá. Y aquí quiero hacer mención de un asunto, y es que al final del día son las autoridades del gobierno las que tienen la responsabilidad de procurar la transformación de la realidad en la que vivimos. Y dentro de los mandatos que la misma Constitución Política de la República le asigna a las autoridades, al gobierno en particular, se encuentra la de promover el empleo, la de promover justamente que exista esta actividad laboral. Por esta razón es que pues, en el papel de la Constitución es necesario trasladar los derechos hacia la materialidad de la realidad y fomentar el empleo, abrir relaciones de empleo. El tema con el salario, y me refiero a lo que mencionaba la licenciada Morfina hace un instante, es que para poder defender el salario mínimo tenemos que crear relaciones laborales, y no podemos crear relaciones laborales sobre la base de la letra muerta de la ley. Es necesario dar un paso adelante, involucrarse en el quehacer de la sociedad y verificar cuáles son las situaciones y las necesidades y tratar de impulsar esa actividad económica que es al final del día la que genera las relaciones laborales. Si no hay actividad económica, no hay empleos al final. Entonces es necesario promover esto, y desde luego comparto totalmente que es necesario que estos salarios respeten la dignidad de los trabajadores, justamente. Y en ningún momento se intentó hacer algo distinto en este caso. Por el contrario, el salario diferenciado que se ha planteado acá se adecúa justamente a esa realidad socioeconómica de estos cuatro municipios, en los que es justo y suficiente, digamos, es un salario digno al final del día el salario que se ha planteado para de acuerdo a la realidad socioeconómica para los ingresos de estos territorios. Entonces, creo que esto es muy importante, porque más allá de lo que establece la letra de la ley, para poder defender los salarios mínimos y para poder defender en general los derechos laborales, es necesario que construyamos relaciones laborales, y es eso lo que está haciendo el gobierno con estas acciones. ¿Usted quiere comentarlo? Sí, en realidad yo sí creo que debemos recordar que es un deber del Estado, su fin esencial es el bien común, por supuesto. Y en ese término tiene que establecerse, muchas gracias, tiene que establecerse y generar condiciones para la inversión, para que haya crecimiento económico, para que haya un desarrollo integral del país. Pero hay algo que la Constitución misma establece, que no debe dejarse de lado el principio de justicia social. Y entonces ese principio de justicia social nos lleva a que quien genera esa riqueza es el trabajador, y entonces debe tenerse en cuenta que hay ciertos derechos sociales que son mínimos, establecidos también en la Constitución, y que son irrenunciables. Realmente es preocupante que digamos la letra muerta de la ley, porque vivimos dentro, o por lo menos aspiramos a vivir dentro de un Estado de Derecho.
y nuestro marco jurídico es la Constitución de la República, y dentro de ese marco también los tratados internacionales, principalmente en materia de derechos humanos, que forman parte de nuestro ordenamiento interno. Entonces, el Estado, si los ratificó, está obligado a cumplirlos. Esa es la base de sustentación de la acción que se ha planteado. Por supuesto que aplaudimos cualquier esfuerzo que vaya encaminado a generar empleo, pero eso sí, la competitividad no debe lograrse a partir de sacrificar o mal pagar a la fuerza de trabajo. Gracias, licenciado. En primera instancia, ¿ustedes ya tienen conocimiento de que a raíz de que se dio pues esta ordenanza, ya hubiera empresas que están contratando a trabajadores con estos salarios y que en este momento pudieran estar en el limbo por un lado, y por otro lado, no se contempló también, digamos, promover una reforma a la Constitución o al Código de Trabajo? Bueno, son dos temas. Vamos a ver. Respecto a las empresas interesadas, el tema no es una cuestión totalmente abierta. Como les mencionaba al inicio, este salario diferenciado únicamente aplica al sector de manufactura ligera, cuyos productos se destinen a la exportación. Por lo tanto, es necesario establecer un control. Y en la misma normativa se establece que es el Ministerio de Economía el encargado de verificar justamente este control. Con la intención de que justamente no lleguen, como mencionaba la licenciada Morfín, que no alguien quiera sorprender o utilizar esta normativa para fines que no son los que se han planteado en ningún momento. Con esto tratamos de plantear un candado a la ley, y que realmente las inversiones sean nuevas, sean novedosas, y pues realmente se genere una actividad económica que impulse el desarrollo económico de los cuatro municipios. Por el otro lado, bueno, y déjenme decirles que efectivamente sí han manifestado empresas el interés. Lógicamente ahorita el tema está en suspenso por la acción de inconstitucionalidad, pero sí hay empresas que han generado, que han solicitado información. No tengo el dato preciso ahorita, pero eran alrededor de 40 y tantas empresas a enero, si no mal recuerdo, que habían de alguna forma buscado información al respecto para establecerse ahí. Y lógicamente la manufactura ligera no es una actividad que se desarrolle en una pequeña o microempresa, sino pues son empresas habitualmente grandes que contratan cientos, y eventualmente en otros países, y aquí no estoy inventando nada porque todo en Asia esto es muy común, hasta miles de empleos. Entonces, pues sí hay un interés, y desde luego hay mucha expectativa en cuál sea el resultado de esta acción en la Corte de Constitucionalidad, para saber pues cuál puede ser el futuro de estos municipios y de las inversiones que se puedan generar en estos municipios. Respecto a las reformas, creo que ese es un tema mucho más complejo. Plantear una reforma a la Constitución es un asunto mucho más complejo, y no lo vemos necesario tampoco para esto, ni al Código de Trabajo, porque justamente la normativa vigente al día de hoy es la que permite hacer la fijación del salario mínimo. El Código de Trabajo se establece que el salario mínimo se puede fijar sobre la base de una circunscripción territorial, y la Constitución establece que se puede hacer sobre las condiciones socioeconómicas, y también lo recoge el Código de Trabajo, por lo que creemos que hay solidez en ese sentido, pues no sería necesario para este tema en particular hacer ese tipo de propuestas, ¿no? Quedo con usted porque nos quedan 30 segundos para sus consideraciones finales, y luego usted, licenciada. Muchas gracias. Pues bueno, este es un esfuerzo realmente de promover la generación de empleo. Es una forma, insisto, de cumplir el compromiso que está pactado en la Constitución, de llevarlo a la realidad y de generar empleo en lugares donde no hay empleo, a través de una remuneración que se adecue a las necesidades de la población en estas áreas. Y resalto, es únicamente este salario únicamente se establece para un tipo de actividad, es decir, que el transporte que se genera alrededor de esta industria no se encuentra afecto a esto, los servicios de alimentación o de hospedaje o todas las actividades que se puedan generar alrededor de estas nuevas inversiones no se encuentran afectas a este salario de 1.500, así que no es un salario de 1.500 para todo el municipio, únicamente para este tipo de inversiones novedosas, y esperamos que la Corte de Constitucionalidad pues perciba justamente esta situación y esta necesidad, y en ese sentido pues permita que subsista y le dé oportunidad a la población de estos cuatro municipios a acceder realmente a fuentes de empleo. Mil gracias.
medio minuto también. Bueno, expresarle que el Procurador de Derechos Humanos está muy interesado, indudablemente, en que el organismo ejecutivo cumpla con su función de generar condiciones para la generación del empleo, porque las condiciones de desempleo son muy grandes. Cada vez la informalidad crece de una manera muy preocupante. La población laboral protegida por el sistema de previsión social es realmente poco, es un 20% de la PEA. Indudablemente debe hacerse ese esfuerzo por generar empleo, pero en condiciones en las cuales se respeten los preceptos y las garantías mínimas que establece la Constitución, y confiamos también en que la Corte de Constitucionalidad haga prevalecer la normativa constitucional y los tratados internacionales. Bueno, de verdad, muchas gracias a ambos por estar con nosotros y entonces dar a conocer, fijar las posturas de dos de los entes involucrados en esta temática, aunque todos en realidad somos involucrados. Otra decisión importante la tiene la Corte de Constitucionalidad, y ahora pues usted tiene muchos datos y detalles para que forme su criterio sobre estos salarios diferenciados. 1.500 quetzales, ¿es mejor que cero o es peor que tener el salario mínimo que rige a nivel nacional? Pues usted sacará sus propias conclusiones. Como siempre, agradezco su preferencia y lo invito a quedarse en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también le van a interesar mucho.